Hola, hola chicos, ¿cómo estamos? El día de hoy trabajaremos en la asignatura de matemáticas. Presta mucha atención y a trabajarse, de hecho. Hoy nos enfocaremos en la proporcionalidad. Y la proporcionalidad es una relación o razón constante entre diferentes magnitudes que se vayan a medir. Si una aumenta o disminuye, la otra aumenta, no disminuye. Para entender de mejor manera, les presento los siguientes ejemplos de la física. Espacio. Se entiende como la distancia entre un punto y otro. Por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol. Para medir las distancias podemos utilizar el metro o los submúltiplos del metro. El tiempo. Es una magnitud física que nos permite medir la duración o separación de acontecimientos. Por ejemplo, ¿cuánto duraría un viaje de la Tierra al Sol? Generalmente se utiliza como unidad de medida el segundo. La velocidad es la relación que se establece entre el espacio o la distancia que recorre un objeto y el tiempo que invierte en ello. La velocidad se representa con la letra V. A continuación te presento unas fórmulas que te servirán mucho para resolver los ejercicios. Tenemos la fórmula de la velocidad. ¿Cómo encuentro la velocidad? Decimos que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. Ahora, la fórmula para calcular el tiempo. El tiempo es igual al espacio dividido por la velocidad. Calcula tu velocidad caminando. Para esto te vamos a enseñar cómo tomar las medidas para que tú lo puedas hacer en casa. Sigue las siguientes instrucciones. Identifica el punto de partida y de llegada. 2. Medir la distancia entre el punto de partida y de llegada. Puedes utilizar cinta métrica, regla, flexómetro. 3. Con la ayuda del cronómetro o reloj, cuenta el tiempo que te demoras desde el punto de partida hasta la llegada. 4. Ahora sí, calculemos la velocidad. A continuación, te presento unos ejemplos para que te puedas guiar para que posteriormente realices tus ejercicios solo en casa. Maribel tomó como punto de partida la puerta de entrada de su casa y el punto de llegada la cocina. Miren, aquí vemos los dos, la distancia, ¿no? Midió con una regla y hay 10 metros. Ese es el espacio, ¿sí? Impulsó la silla de ruedas desde la entrada de la casa hasta la cocina y se demoró 5 segundos. Esto es el tiempo. Calculemos la velocidad. Decimos que la fórmula para calcular la velocidad es igual al espacio dividido por el tiempo. Entonces, si decimos que la velocidad es igual al espacio, el espacio es de 10 metros la distancia que estaba medida desde la puerta hasta la entrada de la cocina. Y 5 segundos es el tiempo que demoró en recorrer ese espacio. Entonces ahora dividimos 10 para 5 y nos da como resultado que la velocidad es a 2. La velocidad se va a demostrar en metros sobre segundos, en este caso. Maribel, para ir a la tienda, se coloca la mascarilla, sale de la casa y se mueve a una velocidad de 200 metros por segundo. Perdón, de 2 metros por segundo. La tienda está a 200 metros. ¿Cuánto tiempo se demora Maribel en llegar a la tienda? Tenemos los datos. La velocidad de Maribel es de 2 metros sobre segundos y el espacio es 200 metros. Aquí tengo la fórmula, tiempo es igual al espacio dividido por la velocidad. Reemplazo los valores, el espacio, 200 metros, tiempo, 2 metros sobre segundos o 2 metros por segundo. Divido 200 para 2, me da como respuesta a 100 segundos. Es el tiempo que se va a demorar en recorrer Maribel desde la casa hasta la tienda. Tarea. A continuación te presentamos la tarea o el deber que tú debes realizar en casa. Con estos ejemplos presentados te puedes guiar. Ahora te propongo que realices los siguientes ejercicios. Miren, aquí tenemos el deber planteado. Son solo dos problemas, dos actividades nada más. Si Alberto recorre con su patineta una pista de 300 metros en un minuto, ¿a qué velocidad circula? Sacamos los datos.
La distancia a recorrer durante el movimiento es de 300 metros. El tiempo es de un minuto. Hay que transformarlo a segundos. Sí, nos da como respuesta 60 segundos. La velocidad a la que circula Alberto es, aquí tengo la fórmula. Nosotros lo que tenemos que hacer en casa es simplemente reemplazar y encontrar la respuesta. Recuerden que usted debe, en su casa, en su cuadernito de deberes, debe colocar el título, el deber, el número de deber, la fecha, el tema. El tema va a ser resolver los siguientes ejercicios. Y ahí usted inicia con el literal A que presentamos aquí. Copia todo el problema, copia los datos, resuelve el ejercicio. El literal B, el segundo ejercicio. Carlos debe ir a la escuela. Carlos debe ir a la casa de su abuelita. Sale de la casa y se mueve a 2 metros por segundo. La casa de la abuelita está a 800 metros. ¿Cuánto tiempo se demora Carlos en llegar a la tienda? Entonces, aquí en este paso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Igual tenemos la velocidad, el espacio, aquí está la fórmula, hay que reemplazar los valores y encontrar la respuesta. Importante, recuerda, esa tarea se la debe realizar en el cuaderno de deberes de matemáticas. Suerte, que tengan un buen día. Gracias, chicos. Esperamos que esta explicación les haya servido de mucho para que puedan realizar su trabajo. Recordemos que esta actividad también es parte de la semana 6. Puedes también guiarte en la ficha pedagógica. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, chicos.